Muy buenas, soy Sernacan88, tu streamer chusquero de confianza, y bienvenidos a un nuevo directo en el canal para ver el siguiente y quizás último episodio de la serie de Resident Evil 7 Biohazard. Y vamos a hacer un resumen de lo vivido anteriormente, y es que en el último capítulo se descubrió que que Mia es una traidora que nos ha mentido, nos ha engañado y parece ser que es una de las causantes de todo lo que está padeciendo la familia, esta familia que hemos visto, y vamos a ver el desenlace. Vamos a ver si se puede ver durante el directo de hoy o si necesitamos algún capítulo más, pero en principio lo que parece es que esto se acaba ya. Así que vamos a ver qué tal es este último episodio. Así que tengo cual. Vamos a ver. ¿Qué tal se cuece la cosa? En el último capítulo estábamos controlando a Mia. Y bueno, pues hemos descubierto, después de algún que otro flashback, que no era lo que parece y que teníamos que haber elegido a Zoe. Y que cometimos un grave error al darle la cura a Mia. Pero quién sabe. A ver qué nos depara este último episodio. Estamos en el barco que trasladaba a Evelyn. Y no, bueno, no sabemos todavía si Evelyn era una creación o le inyectaron un virus. Una organización extraña. Y bueno, vamos allá. Tenemos corrosivo. Ah, muy bien, no tenemos corrosivo. Vamos a buscar el corrosivo. ¡Cojones! ¡Hostia! ¡Cojones, otra vez!
si acaso. Planta 3. A ver si hago aquí. Tengo que ir a la planta 3, estoy hablando. Cojones. El problema es que no tengo corrosivo y a saber dónde carajo lo encuentro ahora. A ver ahora dónde coño encuentro el corrosivo. A ver.
qué. Que sea corrosivo, que sea. Bueno, una ganzúa. Me vale. Ups. Que sea esto, que sea esto. Me cago en tus muertos. Todo. A ver si creo que no ha venido. De puta madre. Oh. Bien, 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 bien.
Ya tengo el corrosivo. Venga, arriba, 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 arriba. Cojones. Ahí estaba corto, cabrón.
Oh, el fusible, ¿dónde estaba el fusible? Estaba abajo el fusible. Fusible tiene que bajar. Mira, aquí está.
Arriba. Espera. ¡Cojones! Joder. Esto suena a que... Joder. Puto asco. Joder. Joder con la monita de los cojones.
algo por mí. Ethan. 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 Coño. Lo sé. No voy a hacerte daño. De haber podido evitarlo, no te lo habría hecho. ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo. Ni Marguerite, ni mi hijo Lucas. Ni tampoco Zoe. Esa niña, Evelyn, lo hizo ella. ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo. Así lo llama ella. La encontré cerca de un contenedor en el pantano. Todo cambió tras eso. ¿Así que te infecta y después te controla? No. No exactamente. Ella te... se adentra en tu cabeza y tu alma y... no puedes luchar. Estás conectado a ella y no puedes resistir la sed de... oh, ya no eres la misma persona. Igual que Mia. Así que Mia me envió el mensaje por Evelyn. Mira, la niña lo que quiere es una familia. Ella es la clave. ¿Entiendes? Encuéntrala. Y deténla. Ethan. Salva a mi familia. Por favor. Evelyn, aléjate de él. ¿Por qué? No te quiere. Puedo hacer que te quiera. No le hagas daño. Tonta, te lo he dicho. No voy a dañarlo. Ni te atrevas. Ok. No eres mi mamá. ¿Recuerdas? ¿Cómo? El tiempo. Tienes que salir de aquí y encontrarla. Toma, llévate esto. ¿Qué? Espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida. Tienes que irte. No voy a poder resistir mucho más. No. Ahora ve y acaba con ella. No. ¡Mia! ¡No! Vale, ¿y con qué la derroto? Vale, niña del demonio. ¿Dónde coño estás? Ups.
Habían drones. Mensajes cifrados del hijo de los Baker, Lucas, para alguien no identificado. Probablemente puedan imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur. Voy a echar un vistazo. Recibido. Nos veremos en esas coordenadas. En contacto con Evelyn. Las órdenes son disparar a matar. Repito, disparar a matar. Venga.
cojones! Venga, va. Lo que no sé es para qué me ha traído la munición de pistola si no me la he cogido. ¡Cojones!
Espero que haya un baúl por aquí cerca. Ups. Hostia. Se me había olvidado. Ay, la puta, que la abuela es la niña. Esto no lo sé, eso va a valer.
Bueno, pues vamos para allá.
¡Ah! ¡Qué asco! Mierda, mierda, mierda. Señora. No está, no está.
Claro. ¿Qué me pasa? ¡Cojones! ¡Susto me ha dado otra vez! ¡Hija de puta! Sé que no querías hacerme daño. ¡Mátalo, mamá! ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. Vas a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. Sí, hombre. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! Joder. ¡Fuera de aquí! Pero ¿cómo lo hago? ¿Por qué me odia todo el mundo? La yaya pilla ya. Thank you.
Joder. ¡Cojones! Uf. Soy Redfield. Coño. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? Ethan. Mía. Estás viva. Me alegro. Lo estoy. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mía y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mía. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. Porque va con el logo de Umbrella. Si son los malos. Rolling.
Michelle and Rhodey. Go tell and Rhodey that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole. Bueno, varias preguntas. Primero, ¿qué ha sido del hermano? ¿Por qué son de Umbrella? Si son los malos en principio. Bueno, hasta aquí la serie de Resident Evil 7, pero próximamente tendremos el siguiente capítulo, será el final, habiendo salvado a Zoe, porque nos hemos porque hay final alternativo, final salvando a Mia y final salvando a Zoe. El próximo será final salvando a Zoe. Luego haremos el DLC de Chris Redfield. Y al acabar tendremos una serie de Resident Evil 8. Allá es oficial, tendremos serie de Resident Evil 8. Y bueno, pues a ver qué tal. A ver qué tal se nos da. Vamos a ver si hay escena post-créditos. A ver si hay alguna escenita post-crédito estilo Marvel. Bueno, pues hasta aquí la serie de Resident Evil. Los dos próximos episodios serán extras. Uno será el final, habiendo salvado a Zoe, y el otro el DLC No soy un héroe de Chris Redfield. Y como ya sabéis, estos capítulos se suben posteriormente a YouTube de lunes a viernes a partir de las 7. Y como siempre acabamos, aquí estoy porque he venido aquí estoy. Si no te gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, pero volveremos. Adiós.